Hey, ¿qué onda? Bienvenidos al canal, yo soy David y en el video de hoy les traigo un unboxing. Finalmente me llegaron mis álbumes de Jisoo, el single álbum de Jisoo. Ya me habían llegado anteriormente los YG Tag. Aquí en mi canal está el video. Y pues hoy me llegaron, bueno no, hoy me llegaron hace como, pues ya varios días, la verdad. Pero yo no estaba en mi casa, entonces no los podía ver. No los había abierto, porque no estaba claramente. Pero pues ya, finalmente están aquí. Son las dos versiones de la regular, del photobook. Y la versión Air Kit. Son las que me compré. Y pues el vinilo, pues hasta que salga, ¿verdad? Entonces estoy muy ansioso. ¡Wow! Ay, no, me encanta. O sea, todavía no veo nada y ya me encanta. Me los compré en Cocodive. Cocodive ya se convirtió en mi... en mi tienda... ¿qué se dice? En mi tienda de confianza, digámoslo así. Ya suelo comprar ahí mis álbumes. Porque llegan bien rápido. O sea, me llegó que... ahorita ya fueron 3 semanas de que salió el álbum. Pero... pues me llegaron el lunes. Hoy es viernes. Me llegaron el lunes. Entonces fueron, ¿qué? 2 semanas. La verdad, se me hace muy bien a mí el tiempo. Además de que me salen más baratos ahí. Me compré la versión de... que trae el pop de... de YG, no es cierto, de Weavers. Y cuando, y si buscan ustedes así en cualquier otra página de Facebook o así, con pop de Weavers, siempre cada álbum te lo venden como en 700 pesos una sola versión. Y pues yo aquí en Cocodile, por cada compra que haces te van dando puntos. Yo ya tenía varios puntos, me hicieron un descuento de $10. Entonces, en total, por las dos versiones con pop de YG, diga de Weavers, pagué de que 800 pesos. O sea, por todo esto, 800 pesos. Ay, me está dando mucho sol ahorita, vamos a cambiar. O sea, ustedes creen, fueron 800 y algo, no llegaba a los 900. Por las dos versiones con pop de YG, que diga de Weavers. O sea, esto también porque me salió con el descuento de $10. Oh my god. ¡Qué preciosa! Ni los estoy viendo para estarles a... ¡ay, no! ¡Qué belleza! ¡Vean nada más! ¡Wow! Esto viene primero. ¡Ay, qué bonita! Creo que es un freebie de ahí de Cocodai. Siempre mandan freebies. Este es diferente, no es como los anteriores. Pero está bien. Está chulo, de la Jisoo. Y este es el pop de Weavers. Que después ya vi las photocards y la verdad no me encantaron, pero pues bueno. Ya lo había pedido. Ay. A ver, son primero dos photocards. Esta es la primera. Que bueno, sí está bonita, ¿verdad? Pero no me encantan las photocards que son así verticales. Que diga horizontales. Ahí dice mi. Esta es la segunda. Wow, qué belleza. Vean nada más. Ahí está. Jisoo First Single Album Me, Weaver's Shop. Y una Polaroid. Qué bonita. Estas ya las había visto, la verdad. Es inevitable ver spoilers. Pero pues, sí. Y estos que son como marcos. A ver cuál me tocó. Vea, qué preciosa, y es holo. Es como la photocard que estaban dando en Make a Star, pero en grande. Qué bonito. Y ¡ojalá! Creo que esto no me había salido en la anterior, ¿verdad? Pero esta, una photocard, así sí creo. No me acuerdo, la verdad. Pero bueno, aquí está. Vean. ¡Qué bonis! Pues sí, ese fue el pop. Y ahora las dos versiones, la roja y la negra. Esta es mi favorita.
O sea, no he visto nada del concepto de adentro, ni que todo lo que traen, pero por portadas me gusta muchísimo esta. Esta está bonita, pero no me encanta que se vea la cara así como cortada y que continúa acá medio raro. No soy muy fan de eso. Híjoles, pero por atrás. Qué belleza. No, hombre, ¿y este? O sea, ¿qué onda? Vamos a empezar primero con esta. Lo que sí estoy 100% segura de aquí es que foro card de Jisoo sí me va a salir. Híjoles, porque qué difícil es que me salgan foro card de Jisoo. A ver. ¡Oh! ¡Oh my god! ¡Miren qué preciosa! ¡Y! ¡Wow! ¡Ay! El disco. ¡Ay, oh, qué bonito! ¡Ay, ahí me ven! Pero sí, ahí está el disco. Ay, se los puse al revés, ¿verdad? Buen animado. Y vamos a ver. Ay, quiero sacarle las cosillas. Y vamos a ver primero el photobook. El photobook al estilo del de Rosé. Espero si se puede alcanzar a ver bien, ¿eh? Pero wow. Ok. Este póster está bien chistoso. Como dijo ella, quería hacer como una rosa en medio del todo el crush. Ay, no, me encanta Jisoo en este concepto tan natural. La amo mucho. Por si no saben. Oh, Flower. Jisoo es mi bias. Entonces, finalmente tenemos los cuatro sedas. Ay, qué bonito. Oye, esta se ve como rosita. Ay, no, es que Jisoo es preciosísima. Me encanta. Wow, oh my god, el vestido, qué precioso. Bien, nada más, me encanta. Me encanta. Mi Jesucristo. Ay, no, estoy bien emocionado. Porque hoy es viernes 21. Y el miércoles 26 es el concierto aquí en México. Y wow. No puedo creer que las voy a ver en vivo. Y a todo color. Voy a ver a mi Jisoo cantando la Flowers. There was nothing left but a scent of flower. Katanda. Qué bonita se ve aquí. Vean qué preciosura. Y las flowers. I can promise flowers. Híjole, aquí se ve bien preciosa. No manches. Vean nada más. Oh my god. Me encanta. Ay, qué bella. En blanco y negro. Jisoo. La más hermosa del condado, dices tú. Y digo yo, y dice todo el mundo. Esta es la de la foro, ¿no? Vean. Una reinota. Cude, qué reinona. Wow. Me encanta. Me encanta que todo sea muy flower. I fly away like a blue butterfly. Oh, y me encanta el contra. Oh my god. Me encanta cómo está aquí en rojo color, blanco y negro. Y que en esta blanco y negro agregan una flor roja aquí. Se ve increíble. No soy fan de las fotos en blanco y negro, pero aquí se ve espectacular.
¡Qué belleza! ¡Oh my god! ¡Esta! ¡Oh my god! Es que vean, qué preciosa, pero esta. Amo las flores rojas y ella, todo lo demás en blanco y negro, que se le ve un poco de color. ¡Wow! Oh my god. Vean qué vestido tan hermoso. Y las flowers rosas. Qué bella. No puede ser. Vean cuánta belleza. Yeah. Oh my god. Ser, no puedo con tanta belleza. Esto. ¡Oh! Oh my god, los zapatos. Pero es que bien. Así un close up. Es como esas fotos que salen así de. ¿Qué? Muy darks. Wow. Me gusta que hagan este contraste de blanco y negro con algunas cosas de color, la verdad. ¿Qué? Estas están como muy oscuras, pero bien preciosuras. ¡Wow! No, hombre, es que el rostro, gran rostro. El gran rostro de Corea. ¿Qué? ¿Qué dices? Hay en fotos chiquititas. Lower me. Los créditos. ¡Wow! Me encanta. Me encanta la portada del photobook. Ahora vamos a ver. A ver. Miren, hay una photocard que yo quiero. Pero pues nunca me salen las photocards que quiero, la verdad. Que es la de la Jisoo Crocs. Entonces, pues vamos a ver. Primero esto. Estas son las Thanks to Blink. En coreanito, mi Jisoo, gracias. Estas son las lyrics. Eyes on me. Y flower. Este es el separador. Bien. Qué bonito. La oh my god. La Polaroid. Me encanta. Y las photocards. Sé que es una regular y una solo de primera impresión. Entonces no sé cuál es cuál. Así que vámonos por esta. One, two, three. ¡Oh my god! ¡Vean qué belleza! Con el outfit bellísimo y los taconazos esos de plataforma. ¡Uy, oh, me encanta! ¡Ay, qué bonita! Y a ver la siguiente. ¡Pum, pum! ¡Oh, my God! No puedo con esto. ¡Está hermoso! ¡Oh, me encanta! ¡Qué preciosa se ve! ¡Ay! Pues sí. Eso fue la versión red de la Jesus Christ. ¡Fium! Ahora vamos con la Black. No, hombre, esta foto está. No, hombre, es que esta foto sí es espectacular. Y así. Vamos a ver. ¡Wow! Es que wow.
Ay, el disco. Trae una ramita con espinas. Y vamos a sacar primero las cosillas que trae. Y ahora, ay, quedó algo aquí. Uy, moradito, qué bonito. Y vamos a ver qué nos trae este. ¡Guau! ¡Wow! Gran figura. Sí. No, hombre, cuando salió este teaser, yo morí. Y reviví en ese momento. Es que se ve increíble. Se ve bien Darks. ¡Uy! Es que vean. Nada más esta preciosura de mujer. De mujer. ¡Wow! Ay, no, es que Jisoo se ve hermosísima con todo, la verdad. Y es que. ¡Wow! Esta foto mamé. Amé, amé, amé. ¡Ay! Me encanta. El gran perfil. Les iba a decir que. Esto grita Jisoo por todas partes. O sea, no me imagino a Jisoo con otro concepto, la verdad, que no sea este. Creo que es algo que la representa. ¡Ay, oh, esta se ve bien darks! ¡Wow! Me encanta. Y siento que cada integrante, cada una de las chicas, Lisa, esta, Ruse, Jennie, Jisoo, como que tienen bien marcado su estilo en su solo. Igual y Jennie, como que por ser la primera y poco tiempo de haber debutado, como que tal vez no es un concepto que la represente tanto, sin embargo, en ella se ve espectacular. Todo su photobook, todo su photoshoot en su solo se ve espectacular. Pero creo que si sacara un comeback en solitario Jennie, yo siento que sería algo muy diferente a lo que sacó con solo, la verdad. O no sé. Pero me encanta. Ya por fin tengo los cuatro. Ahora solo me va a hacer falta un vinilo de Jennie para tener el de las cuatro. Ojalá haga un comeback pronto. Ojalá saque You and Me. Qué belleza. Me encanta este. Se ve tan darks. Y me encanta que en el otro, en el rojo, marca muchos colores vivos, rojos, verdes, rosas y las flores. Y aquí están colores como más darks, más fríos, oscuros y con espinas. Está espectacular. Hoy con el OVNI que salió por primera vez en el Born Pink World Tour cantando Liar, que dijo que fue un spoiler. Me encanta. Bien, qué bonito. O sea, siento que las fotos de cada concepto se acomodan súper bien a la versión. Estos súper black y los otros de versión red, como les digo, colores más vivos. Me encanta. Qué belleza. Ay, estas están como muy oscuras. Muy black. Blackpink. Ay, estas fotos. Con dos coletas. Se ve preciosa. Es que vean. Qué hermosa. Con el cabello así se ve espectacular. Es que a ella todo le queda bien. Con todo se ve espectacular esta mujer. De verdad, no puedo creerlo. Aquí casi ni se alcanza a ver la muchacha.
No, hombre, y estas fotos son otra cosa, cosa seria. Ese vestido blanco. Wow. No, hombre, y es que el make-up que trae se ve. La verdad, se ve muy diferente a la Jisoo normal. Simplemente en la foto de aquí atrás. O sea, es que parece otra Jisoo completamente diferente. Y me encanta, la verdad. Miren, la flor y todo lo demás en blanco y negro, me encanta. Uy. Y pues sí, ahí estuvo Photo Book. Y ahora sí vamos con las inclusiones. A ver, ok. Estas las gracias en moradito ahora. Las lyrics. El separador, 1, 2, 3. Oh my god. No manches, es la foto de perfil. Qué onda. Me encanta. Lo amo. Me enamoré. La Polaroid. ¡Uy, qué belleza! ¡Ay, miren! Está haciendo corazoncito. ¡Qué preciosa! Ay, creo que se ve desenfocado. Ahí está. Ay, me encanta. Y las photocards. Vamos con la primera. 1, 2, 3. ¡Ay, con las dos colitas! ¡Qué bella! Está preciosa. Y la otra. Nah. ¿No? No puede ser. Qué hermosa se ve. Ay. Qué bonita. Ay. Qué linda. Qué bonito. Pues sí. Ay. Y ahora vamos con este que es el Air Kit. La verdad, este no tenía pensado comprármelo. Y me lo compré de último momento. A minutos de que se estrenara el mini álbum. Estaba viendo el live countdown de la Jisoo. Y cuando lo vi ahí, la cajita roja con esa foto, dije, no puede ser, tiene que ser mío. Y pues que entro al Cocodive y me lo compro. Y también me salió como en $500 porque lo compré con el Pop de Apple Music. Y pues en Cocodai siempre hay descuentos. El descuento normalmente es del 10%. Pero no recuerdo si usé ese descuento o el de $10. Porque creo que también tenía otro descuento de $10. No me acuerdo. El caso es que me salió bien barato, la verdad. Ahí en Cocodai. Y les digo, no tenía pensado comprármelo, pero cuando vi esta imagen así, dije, no puede ser, tiene que ser mío. Y pues este es el pop de Apple Music. Una foto en tipo Polaroid. Qué bonita. Y dos photocards. Un momento. Déjenme ver algo. No puede ser. Aquí tengo mi binder. Y las pop de Apple Music. Son las mismas de Make a Star. Solo que las de Make a Star son holográficas, holo. Y estas no.
No, pues guau. De perdiz me hubieran tocado unas diferentes. Ahora, ¿qué hago? Pues bueno. Y esta es la cajita. Que guau, está bastante gruesa, ¿eh? Yo pensé que iba a ser más delgadita por como la de Born Pink. Pero pues no. Oh my god. Tan así la foto, Carl. ¿Qué les pasa? Es muy parecida a la que me salía en la versión black. Wow. Y este trae este cosillo. El gracias. Voy a quitar un poquito de aquí las cosas. El créditos. Las lyrics. Ay, lo del calendario. Que es un ca. ¡Oh my! Trae fotos. Son fotos. Vamos a ver las fotos. Supongo que debe ser. Son un montón. El de Born Pink traía que 12 nada más. Los de Jisoo, que diga, los de Rosé y los de Lisa. Esos no me los compré. Y precisamente porque no me compré esos, no me iba a comprar este. Pero fui débil. Vean qué preciosa. Uy. No manches, son un montón. Amo que se vean estas flores aquí al frente desenfocadas y ella ahí. ¡Wow! Vean esto. ¡Qué hermosura! ¡Oh my god! Es que vean, no puede ser. ¡Cuánta belleza! Son las mismas fotos de los conceptos de los photobooks, pero es que se ve hermosa. ¡Uy, oh, el traje me encanta! Ay, tembló. Aquí está con la boina, los labios rojos, el vestido blanco. Espectacular. Ay, este ya es diferente de atrás. Vean esta foto, no manches. ¿Qué onda? Ay, con las coletas, toda preciosa. Ay, aquí es diferente, pero no manches esta foto. ¿Qué onda con esta foto? O sea, Jisoo. No manches. La amé. Es mi favorita. Me dio unas vibes muy fuertes de Snowdrop, pero de la amiga. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Pero sí. ¿Qué onda? Ay, perdón. ¿Qué onda? Todos para atrás son bien diferentes. Vean qué precioso se ve. Oh, me canso, no sé cómo acomodarme, la verdad. Vean, no puede ser. Esto es diferente, o negro. ¡Guau! Wow. Estoy. Estoy realmente impactado con todo lo que estoy viendo. ¿Cuánta? Ay, perdón. ¿Cuánta belleza? Vean nada más con las espinas. Me encanta.
Amo, amo, amo. Este concepto también lo amé. Vaya, qué hermoso se ve. No manches. Estoy enamorado. Es que todos. Todos los conceptos que está manejando aquí. Ay, está desenfocado, ¿verdad? Sí. Todos los conceptos. Ay. Todos los conceptos que está manejando aquí son realmente bellísimos. Ah, aquí ya está el calendario. Marzo. Abril. Mayo. Mi cumpleaños. Junio. Julio. Agosto. Blackpink. Septiembre. Octubre. No manches. O sea, vean el contraste. Súper colorida y acá bien apagado todo. Amo. ¿Qué es esto? Noviembre. Acá ahí está salió al revés. Ok. Ah. Diciembre. Enero. Jisoo, Blink y Jennie. Febrero. Rosie. Y pues ya, volvimos al inicio. Y pues trae este cosito que es para poner el calendario de que así. Parece un cuadrito de esos de del Jenga. Oiga. ¿No debería traer un air kit? ¡Ah! ¿Y yo qué pedo? Ahí viene. No manches. Dije que no lo pusieron. No puede ser. Y es que esto está bien raro. Y pues sí, este fue mi unboxing de las versiones del nuevo mini álbum, no, perdón, del single álbum de Jisoo, Me. Me encantó todo, la verdad, estoy enamorado de todo. No me salió la foto que quería, pero no me pongo triste porque las que me salieron están bellísimas. Y todo, todo en este mini álbum, perdón, single álbum, es bellísimo. Y pues sí. Eso fue todo por hoy. Yo me voy despidiendo, no sin antes recordarles que se pueden suscribir al canal para seguir viendo más videos de mí. Le pueden dar like a este video si les gustó. Y pues en los comentarios me pueden decir qué les pareció este mini álbum, perdón, single álbum, todo el concepto que trae, los 4Books, las canciones que les parecieron. Yo las amo, estoy obsesionado con ella. Pero pues sí, me encantaría leerlo todo en los comentarios. Pues sí, yo me despido y nos vemos en un siguiente video. Bye.